Amen. God bless you, church. Yo solo quiero compartir un pequeño testimonio. Yo creo que es muy importante testificar de lo que Dios hace en nuestra vida. I just want to share a short testimony. I think it's important to let God people, but let the church what God is doing in our life. Hace un poco más de un año, mi familia y yo llegamos a esta iglesia. A little bit over a year ago, my family and I came to this church. And we were doing very bad financially. Nuestras finanzas eran un desastre. Deudas, colecciones. We had debt collection. Y yo comencé a ser fiel al Señor. Yo comencé a ser fiel al Señor y no esperando de que Dios me bendijera o me quitara mis deudas, porque esas eran mis responsabilidades. Esas eran cosas que yo había creado y yo tenía que arreglarlas. And we began being faithful to God, not because we wanted God to pay our debts. It's because we wanted to be responsible and take care of the debt that we created, you know, me as the head of the family. Y comenzamos a sembrar en este ministerio, comenzamos a ser fiel al Señor en esta casa, comenzamos a alinearlo, comenzamos a posicionarlo. We began to be faithful to God, and we begin aligning our life with the vision of this house. Y el Señor abrió la ventana de los cielos sobre mi vida y sobre mi familia. Nos permitió comprar una casa cuando las posibilidades no estaban, cuando las finanzas no estaban. God allowed us to buy a house when the possibilities were not there. God allowed us to take a vacation when the possibilities were not there. Dios nos permitió tomar unas vacaciones en medio de la pandemia, estando yo 7 meses sin trabajo. Dios es fiel. Dios es fiel. Pero tenemos que alinearnos. Tenemos que alinearnos. Tenemos que ser fiel. Tenemos que poner a Dios primero que los placeres de esta tierra. Tenemos que poner a Dios primero que la casa, primero que el carro nuevo, primero que las vacaciones. Tenemos que ser fiel. Y quisiera dejarlo con este verso de la Biblia, acá en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 de Proverbios, capítulo 9 y 10. Y dice así la palabra de Dios, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con todos tus bienes, todo, porque Él se lo merece todo. Él lo entregó todo y Él nos pide a usted y a mí todo. No nos pide lo que nos sobra, sino todo. Bendito sea el nombre del Señor. Seamos fieles, porque Él es fiel. Dios les bendiga.